exposición de Biblia que, bueno, que le hemos dado tanta difusión y nos hemos preparado y hemos convocado a la gente. Bueno, ya está. 80 metros de mesa con muchísimas cosas que son, digamos, algunas insólitas. Bueno, René después va a comentar, pero bueno, Biblias para leer abajo la lluvia, por ejemplo, que son de plástico, hasta una Biblia muy pequeña de 3x2 centímetros, que se llamaba la Biblia de la sopa, nos contó René, porque fue realizada o hecha especialmente para los presos en Rusia, que si venía alguien a controlar, como estaba prohibida todo lo que es religiosidad, la podía meter adentro de la sopa o en el baño o donde sea, ¿no? Y después la Claro. sacaban, la limpiaban y quedaban. Bueno, de eso a muchísimos otras Biblias y textos bíblicos muy antiguos, que bueno, René les va a ir comentando. Pero todas estas cosas las van a encontrar acá en el Salón Esperanza, digamos, viernes, sábado y domingo. Por la mañana arrancamos más o menos a las 9 hasta 12, 2 y media, y ya a partir de las 2 de la tarde van a encontrarse con el salón abierto hasta la noche, viernes, sábado y domingo. Así que la invitación está abierta, entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran acercarse y saber un poquito de la historia de la Biblia. Más allá de la cuestión de la fe, es ver cómo ha sido la proyección, cómo se ha ido desarrollando la imprenta y bueno, y todo lo que tiene que ver con estos aspectos bíblicos. Bueno, charlamos con él entonces. Me parece muy bien. Bueno, un placer conocerlo y bueno, poder disfrutar de todo esto. ¿Hasta cuándo se queda en Crespo? Muchas gracias por este espacio. Estamos aquí hasta el domingo. Hoy empezamos, mañana viernes todo el día, sábado todo el día y el domingo también. Bueno, esto que es itinerante, ¿tiene un espacio físico seguro en algún momento? No, todavía no. O sea, estamos esperando que en algún momento podamos conseguir alguna casa, algún salón o algo así, pero por ahora es itinerante y mientras podamos hacerlo de esta manera, mi esposa y yo lo vamos a seguir haciendo, porque si un museo está plantado en un lugar, lo ve la gente del lugar y quizás algún turista que pasa por ese lugar. Mientras así lo pueden ver miles y miles de personas en todo el país. ¿Cuántos idiomas tendremos acá? No los conté, pero son muchísimos. A nivel mundial hay alrededor de 7.000 idiomas. Traducciones de la Biblia, ya sea entera o Nuevo Testamento, por lo menos un libro, hay a 3.325. No tengo esa cantidad, por supuesto, eso es imposible, llenaría cinco salones como este, pero tengo un montón de idiomas. Prácticamente la mayoría de los idiomas europeos y occidentales, incluyendo los que se hablan en América Latina. Muchos idiomas indígenas, algunos del África, no traje todos los que tengo porque son demasiados libros, y de Asia, o sea, los cinco continentes están presentes. Bueno, ¿esto es todo suyo Eso es o...? mío, sí, mío y de mi esposa. O ¿Y sea, cómo se le ocurre tener esto? voy a Es un contestar tesoro. con, sí, voy a contestar con una cosa graciosa. En la vida hay que tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro. Como ya tenemos tres hijos, ya plantamos varios árboles y escribí un montón de libros, entonces hice un museo. El que hace un museo, planta un bosque, escribe una biblioteca y puebla una ciudad. O sea, tener un museo, ponerlo a servicio de la gente, es una realización personal para alguien que trabajó en el pastorado y en la docencia. Yo estuve muchos años en el pastorado y muchos años en la docencia universitaria, precisamente de teología, de Biblia, y todo lo que uno acumula se muere cuando uno se muere, salvo que uno lo comparta con otra gente. Y entonces nos dijimos que para la etapa de la jubilación, lo más lindo sería tener un museo de carácter itinerante, llevarlo allí donde nos invite una iglesia, una facultad, un seminario, un colegio primario, secundario, escuela. O también municipios, hemos estado en varios municipios, en muchos colegios católicos y evangélicos y en numerosa iglesia. Esta es la exposición número 51 en 5 años, así que estamos en un término medio de prácticamente 10 por año. ¿En qué lugares estuvo? Empiezo por Uruguay, Nueva Helvecia, voy a Paraguay, Asunción, Huenao, Catuete, Coronel Oviedo. Misiones en varios lugares de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires mismo, en muchos lugares, y en Bariloche y San Martín de los Andes. O sea, desde Asunción hasta Bariloche hay, no sé, 2.500 kilómetros o algo más.
abarcando con este museo. Bueno, ¿y piensa parar? ¿Va a descansar en algún momento? O... Cuando no lo pueda hacer más por razones de salud, tanto mi esposa y o yo tendremos que parar a la fuerza. Pero mientras tanto nos gusta viajar, nos gusta estar con la gente, nos gusta llevar esto a los que hemos dedicado gran parte de nuestra vida, al estudio y a la formación de la gente, la formación de futuros pastores, también de sacerdotes, porque fui profesor de la UCA también. 30 años y medio profesor del ICEDET, 5 años de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Entonces, esto es una especie de prolongación de lo que veníamos haciendo ya años anteriores. ¿Y cómo consiguió todas estas Biblias? La mayor parte las hemos comprado. Hay una parte menor que son donaciones, cada Biblia tiene un cartelito, o casi todas tienen un cartelito, y si en el cartelito dice donación o legado de tal y tal persona, es una donación. En algunos casos es intercambio con otros museos de la Biblia, de Europa y de América Latina, pero la mayor parte es compra nuestra.